aquello que no. Esta mañana se informó sobre la muerte del ídolo de la música mexicana, Vicente Fernández. El intérprete, también conocido como el Charro de Huentitán, falleció a las 6:15 de la mañana de este 12 de diciembre, luego de que estuvo 4 meses hospitalizado en el Hospital Country 2000 en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. El cuerpo de Chente fue trasladado en una carroza fúnebre con dirección a una funeraria Galloso ubicada en Avenida México, Guadalajara. Posteriormente, de acuerdo con información de la periodista Flor Rubio, su cuerpo será llevado a la Arena Vicente Fernández Gómez, ubicada al interior del famoso rancho Los Tres Potrillos, en la carretera Chapala. De acuerdo con información preliminar, será en este recinto en donde se dará el último adiós al intérprete y se realizará un homenaje en las próximas horas.